a los habitantes de la ciudad de Catamarca, con obras que van desde cordón cuneta hasta digamos, distintas obras hidráulicas. Insisto, en una lógica en donde el Estado Nacional dice presente allí en los lugares en donde la infraestructura social más se necesita. Y esto va a continuar con independencia de las elecciones, con independencia del momento político de la Argentina. La decisión del presidente Macri, del ministro Frigerio y de todos los que hacemos infraestructura y obra pública en la Argentina es estar permanentemente cerca de las soluciones de la gente. Y en este caso es muy importante la tarea en conjunta entre municipio, provincia y nación en pos de brindarle una mejora en la calidad de la vida de los vecinos. Sí, claramente, y además es muy importante porque son obras que además las hace el propio empleado municipal. Estas obras se hacen por administración, como se llama el tipo de contratación. Nosotros transferimos los fondos y el municipio lo que hace es comprar con esos fondos los materiales y obviamente resulta mucho más barato, le da empleo a los trabajadores municipales y hace que el Estado, que la gente vea que el propio trabajador municipal está haciendo cosas que le sirve a la gente. Y esto me parece que es un dato muy importante. Estamos desarrollando, como ya le digo, varias obras en distintos barrios de pavimento. Estamos desarrollando también obras vinculadas, por ejemplo, al hospital de Catamarca, que sabemos que todavía tiene que completarse, obras con el paseo de los artesanos, en fin, digo, hay una cantidad importante de obras que estamos desarrollando en la ciudad y en las distintas ciudades de Catamarca para justamente que los catamarqueños tengan una mejor calidad de vida. ¿Cuál es el balance que hace usted o hace el área que tiene usted a su cargo en su visita a la provincia de Catamarca? Han venido hace un par de semanas, estuvieron recorriendo muchas obras donde la nación se hace presente en la provincia. ¿Cuál es el balance que hace de la actividad en aquel tiempo? Un balance absolutamente positivo y un balance que además estas obras que las recorrimos no solamente con el intendente Jalil, sino básicamente con la gobernadora Corpassi, la verdad que hemos encontrado y estamos permanentemente trabajando codo a codo con independencia del color político. Este es un punto importante. Nosotros somos un gobierno que más allá de las diferencias políticas o de pertenecer a partidos políticos distintos, queremos llevarle soluciones a la gente. La obra pública es eso, es llevarle soluciones a los catamarqueños en este caso. Y hemos recorrido, hemos estado todo el día con la gobernadora, con el intendente, recorriendo obras, hablando de los problemas y por supuesto planteando desde la gobernación y desde la intendencia cuáles son los problemas y los requisitos o los pedidos que se tienen, que son muchos y que lo sabemos, pero que, insisto, estamos acercándonos con línea abierta, permanentemente funcionarios provinciales y municipales viajan a la ciudad de Buenos Aires para traer proyectos. En fin, el diálogo con Catamarca hoy es muy fluido y la verdad que me parece que forma parte también de una lógica diferente de hacer política en la Argentina, ¿no? ¿Ha cambiado esto con la nueva gestión nacional y también se nota el trabajo en conjunto entre la presidencia, todos los ministerios, la provincia, en este caso Catamarca, y el municipio, que en este caso es Catamarca, para beneficio de los vecinos? Me parece que es lo que tenemos que hacer. La gente nos elige para traer soluciones. Y la gente cuando vota, vota bien, siempre vota bien. En Catamarca vota bien, en la ciudad de Catamarca vota bien y en la nación también vota bien. En un punto con la lógica de darle infraestructura a la gente, de que la gente sienta, que los habitantes de la Argentina sientan que el Estado está cerca, que la gente, que el Estado es la gente en un punto y no una oficina burocrática en la ciudad de Buenos Aires que está a miles de kilómetros de Catamarca y que muchas veces en estos últimos años parecía inaccesible. Hoy las obras del Estado Nacional llegan a Catamarca de una manera cada vez más intensa y esperemos que la economía argentina finalmente, digamos, dé el envión final que tiene que dar para seguir creciendo y permitir tener más recursos, porque finalmente las obras se hacen con los impuestos que cada uno de nosotros paga y en una economía que crece más fuerte es una economía que va a poder hacer más obras. Y eso me parece que hay que tenerlo bien en claro y que los catamarqueños obviamente están dentro del radar de la inversión en la Argentina. Delgado, como última consulta y como corolario de esta entrevista, es importante volver a destacar la inversión de la presidencia en una escuela
donde la enseñanza va a ser artística, donde funcionaba una ex cárcel de la provincia de Catamarca. Bueno, y cómo cambia todo, ¿no? En base a la educación y en base al arte. Así es, me parece que es parte del emblema de la Argentina que queremos, ¿no? Cambiar un lugar donde había presos, donde había seres humanos privados de libertad por cometer delitos, a un lugar en donde hay libertad, en donde se enseña y en donde se enseña algo que es tan libre como el arte. Me parece que ese es lo que nosotros aspiramos. En un proceso que sabemos que va a ser largo, con cambios culturales que son muy, muy lentos, pero que ese es el espíritu. Vamos hacia ahí y me parece que los catamarqueños tienen que estar seguros que desde el Gobierno Nacional, el presidente Macri, el ministro Frigerio, todo nuestro equipo está pensando en resolver problemas a los catamarqueños y a todos los argentinos. Lo quería cambiar un poco de tema, pero dentro de su ámbito, dentro de su órbita, hemos visto la información que circula en algunos medios nacionales en cuanto al que el gobierno va a calificar a las contratistas. ¿Cómo es el trabajo previo a esto? Sabemos que se está trabajando para un próximo decreto presidencial. Sí, estamos trabajando dentro de la lógica de una obra pública transparente y que sea más competitiva para que los precios sean los adecuados. En un nuevo sistema de calificación de contratistas de obra pública, existe el Registro Nacional de Contratistas de Obra Pública, pero que ha sido, desmantelado en por muchos años de desuso o de mal uso, y esto de alguna manera, es necesario cambiarlo justamente para transparentar la ejecución de la obra pública. Sin duda, los decretos, tanto de transparencia como del nuevo sistema de calificación de oferentes en la obra pública, le va a dar a la Argentina la posibilidad de hacer más obras a precios más bajos y darle, insisto, a precios o a tiempos más acotados, la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de todos los argentinos.